¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 21 y 35, 33 grados la temperatura en Asunción. Cintia Mora, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches para vos y para nuestros televidentes. Todo el programa hacemos tema Inder. Así es. Se destapó la olla. Hay tantas aristas y tenemos unos materiales imperdibles y también tenemos el testimonio de un testigo clave. Van a escuchar. Nosotros tenemos plenamente identificado al testigo, sabemos quién es, de dónde viene, fuimos a su casa, pero él nos pidió el resguardar, su identidad, porque me dice, nosotros estamos enfrentando a un grupo jodidísimo dentro del INDER. Pero el relato que hace este hombre cuenta con lujo de detalles el modus operandi de cómo se hacían los famosos aprietes. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido, es más, de cuánto se pedía incluso. Exactamente. Montos. Los precios. Lo que se dio esta mañana, el allanamiento primero, Leonardo Guerrero, el fiscal que tomó intervención, llegó hasta el INDER, hizo un allanamiento, ya hay una imputación, dos personas, Enrique Gómez de la Fuente, quien presentó su renuncia, era director de la región occidental del INDER, y Carlos Soler. Gerente de crédito. Ahí vemos imágenes. Esto pasaba esta mañana durante el allanamiento en las oficinas del INDER. Carlos Soler va a hablar con nosotros. Ya está acá en estudios de la Caja Negra. A las 10, piquito, entramos con él. Imputado, cohecho pasivo. Él va a dar su versión. Va a mostrar algunos mensajes de WhatsApp que, según él, todo lo que él hacía lo compartía con este alto funcionario, Enrique Gómez de la Fuente, quien llegó a ese cargo por sugerencia de un empresario muy conocido, Alberto Antevi, que entre paréntesis ahí hay un vínculo con Friedman, el actual ministro de Agricultura y Ganadería. Convengamos que esto no lo decimos ahora nosotros, se dieron publicaciones periodísticas. Prácticamente lo que fue la administración de Friedman, la gobernación de Guairá, funcionarios hoy aterrizaron en el INDER. Y eso lo vamos a mostrar en el material que enseguida vamos a compartir. Por un lado, los clanes de quienes manejan el INDER. Y aparte del caso de Leonardo Guerrero, el fiscal del caso Albino Méndez. Así es. Nosotros vamos a presentar un caso totalmente distinto. Con otras aristas, caso distinto, y vamos a hablar con un ganadero, el que presentó la denuncia, el perjudicado. Estamos hablando de un operativo de despojo. De despojo. Del cual fueron para víctimas. Diferenciar un caso del otro, porque la gente se confunde. El caso Albino Méndez, a él le plantean una operación, o si no le iban a despojar su adjudicación. Correcto. Él decide pagar una supuesta coima. $120,000 redondea al Ministerio Público en cheques de 100 millones de guaraníes, otro de 60. Y en el caso que vamos a presentar ahora, del ganadero Rolando Fernández, él se niega a pagar la coima. ¿Y qué sucede? Le despojan del usufructo. ¿De cuánto? 16.000 hectáreas. 4.000 hectáreas cada uno. Son cuatro ganaderos, sí. Correcto. Él es el que presenta la denuncia ante el Ministerio Público. Son dos denuncias. Una que se presenta el 9 de septiembre y ya obra en poder del Ministerio Público, que tiene que ver con la producción y uso de documento público de contenido falso. Esta denuncia es presentada por este ganadero y otros tres más que son las víctimas de este caso. Esto se presentó el 9 de septiembre. Sí. El 16 de septiembre, ante la Comisaría de Filadelfia y ante el Ministerio Público, el capataz de este emprendimiento ganadero presenta la denuncia por coacción, avijeo y robo. Él denuncia que un grupo comando ingresó hasta el lugar. Supuestamente es un grupo encabezado por una persona que responde directamente a estos funcionarios del INDER y lo despojan, lo sacan de ese lugar. Y esa situación hasta hoy se mantiene. Cuando se da ese despojo, y vamos a ver en el material, pues son varios materiales que vamos a compartir, aparecen nombres de personas beneficiadas, por ejemplo, una joven de 23 años, su hermana de 26, estudiantes, el papá que es un jornalero, y tuvieron que ponerse
pagar para quedarse con esas tierras 500 millones de guaraníes. A juzgar por la condición de estudiante, el señor jornalero, sí, medio que, complicado. Difícil que puedan justificar eso. Y después lo otro, en el otro material que vamos a compartir, el recaudador, pero eso no lo decimos nosotros, hay testimonios incluso de funcionarios que están hoy en el INDER que señalan directamente a Enrique Gómez de la Fuente, el exfuncionario director de la región occidental, al que estamos viendo ahora en imágenes al lado de Horacio Torres, a este señor lo presentan como el recaudador ¿de quién? De Rodolfo Friedman. Ministro de Agricultura. Ministro de Agricultura y Ganadería. Vamos al primer material y a la vuelta le saludamos ya, está con nosotros Diego Torales, él es presidente de la Comisión de Defensa de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Jorge, para vos, para Cintia y para toda la audiencia. Hace exactamente un mes, 29 de agosto, me acuerdo la nota, la fecha, 29 de agosto, un mes. Ustedes tuvieron un problema con la gente del INDER, vos sos integrante en representación del gremio de la rural, en el consejo, ¿cómo se llama ese consejo? Es el consejo, la Junta de Control de Gestión. Ustedes tuvieron un problema con un director de... del departamento de Paraguay. De Paraguay. Porque encabezaba él propiamente las invasiones. Las invasiones. Ustedes amenazaron que se iban a retirar, ustedes digo, Asociación Rural de Paraguay, también la UGP, donde está Héctor Cristaldo. Reaccionaron de manera rápida, ustedes enviaron una nota y ellos reaccionaron después de ¿cuánto? ¿Un mes? Después de un poco más de un mes, nosotros habíamos enviado las fotos, videos y en reiteradas ocasiones lo hemos hecho y finalmente la Comisión Directiva de la Asociación Rural del Paraguay decidió, digamos, retirarse del Consejo ante la falta de respuesta, situación que después derivó en la destitución posteriormente ya después del funcionario. Y ahí nos preguntamos por qué tardaron tanto. ¿Tardaron tanto por qué? Porque ya hubo perjuicios. Claro. Inmuebles invadidos, no, maquinarias quemadas, hechos de avijeo, casas patronales quemadas. Situación que hasta hoy no se levantan, digamos, los productores que fueron víctimas de ese suceso. Vamos al primer material. ¿Quiénes están detrás del INDER? Los clanes. Los clanes del INDER. A ver. La mafia del INDERT, los clanes, el recaudador de Friedman y el esquema de aprietes. Los clanes que manejan el INDERT, el equipo de los leales, los padrinos políticos y el esquema de recaudación montado desde esa institución son revelados a partir de datos y documentos a los que accedió el equipo de la Caja Negra. ¿Quiénes manejan el INDER? Con el gobierno de Mario Abdo Benítez, el clan de Rodolfo Friedman Alfaro en la gobernación de Guairá se ubicó en puestos clave dentro del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra INDER. Además de ese equipo, funciona otro en paralelo que responde directamente a Julio Ullón, actual jefe de gabinete de la presidencia. El equipo Friedman está encabezado por el propio presidente del ente, Horacio Manuel Torres Benítez, premiado con el cargo por su lealtad a Friedman. La segunda pieza clave de Friedman en el INDER es el director de la región occidental, Enrique Gómez de la Fuente, conocido como el recaudador y supuesto responsable, según las denuncias, de montar un esquema de recaudación de alto rendimiento. Este equipo controla además la caja del instituto a través de la ex administradora en la gobernación de Guairá, María Margarita Narvaja Fariña, quien ocupa el cargo de gerente de administración y finanzas del INDER. Narvaja se desempeñó como brazo ejecutor de Friedman de los millonarios pagos no justificados en la gobernación de Guairá. De acuerdo a un informe de la Contraloría, cuando Narvaja era administradora y Rodolfo gobernador, se pagaron
por 203.149 raciones de almuerzo escolar no distribuidas en el 2016 y no respaldaron gastos de la merienda escolar por 2.295.583.700 guaraníes. Margarita Narvaja percibe en el INDERT un salario de 11.267.450 guaraníes y goza de la absoluta confianza de Friedman para manejar un presupuesto de más de 67.000 millones de guaraníes. Ella define el pago de compensaciones, pagos extras y lo que los funcionarios destacan como viáticos dulces, pagos por viajes que nunca se hacen y que la gerente de Friedman distribuye a discreción entre sus leales y ella misma. En abril pasado, Narvaja se autoasignó viáticos por 5 días, pero 2 días concurrió a la oficina de Asunción y, de acuerdo a los datos recogidos de funcionarios del INDERT, la funcionaria que lo descubrió fue destituida de su cargo. El equipo Friedman también tiene a su cargo la Secretaría General, a cargo de otro guaireño, José Ángel González Fretes. En la asesoría jurídica fue ubicada Natalia Carolina Caballero Almada. En la unidad operativa de contrataciones, Víctor Fernández. En la dirección de gestión y desarrollo, Marta Adela Mendoza. En la gerencia de políticas y planificación, Liliana Miranda. Y en la dirección general de gabinete está Jorge Balbuena. El equipo de Ullón. El otro equipo que opera en paralelo al de Friedman en el INDERT responde al jefe de gabinete de la presidencia, Julio Ullón. De acuerdo a los datos a los que accedió el equipo de la Caja Negra, el que encabeza este equipo que responde al jefe de ministros es Víctor Gabriel Rodríguez Ullón, su sobrino. Este ocupa la jefatura de recursos humanos del ente y es sindicado como uno de los responsables y principal beneficiado con el esquema de cobro irregular de viáticos. Rodríguez Ullón, junto a Juan Aveiro Saracho, cobraron viáticos del 8 al 12 de abril por realizar trabajos en el distrito de J. Augusto Saldívar, departamento central. Esta localidad queda a menos de 50 kilómetros de Asunción y el viático debe otorgarse a partir de los 50 kilómetros de la capital, según la norma. Rodríguez Ullón también había sido beneficiado con un viaje a Guadalajara, México, en noviembre último, juntamente con la gerente de planificación, Liliana Miranda Arévalos, con viático de $2.975 cada uno. Otros funcionarios que integran el equipo Ullón son el gerente general Freddy Bernardo González Arrúa, el gerente de desarrollo rural Arturo Iván Bogado, el jefe de información de recursos de la tierra Alfredo Amarilla Villalba, el gerente de colonias y tenencias Óscar Gustavo Amarilla y el gerente de obras de infraestructura Carlos Aníbal Barchelo Jiménez. La fuerte puja entre ambos sectores es conocida por todos los funcionarios del INDERT y Ullón ha logrado posicionar a su sobrino y Friedman pelea por potenciar la imagen del que sería su recaudador, Gómez de la Fuente. Esta es una parte para desglosar. Este es el esquema de los clanes. De los clanes. ¿Quiénes manejan hoy el INDER? ¿A cargo de quién están? Y hay dos grupos y muy cercanos al presidente. El caso de Friedman, describimos con nombre y apellido, una publicación que ya había hecho incluso el diario La Nación al respecto. Y el otro es Lo Ullón, que para mí es nuevo Lo Ullón, cuando aparecen estos actores. Porque sí sabíamos lo de Friedman, porque hay nombres muy representativos que estuvieron en la gobernación de Guairá cuando él estaba como gobernador. Pero aparece la figura de Ullón a través del vínculo familiar incluso. El sobrino que está como jefe de recursos humanos. Que maneja recursos humanos de la institución. Antes de ir al siguiente material, Diego Torales de La Rural. Esta mañana en Radio 1 hablábamos con Luis Villasanti. Le preguntábamos sobre todo el escándalo que saltó ya ayer incluso, y hoy con el allanamiento que hace el Ministerio Público, y él dice, acá no hay solución en el INDER, acá tenemos que o desmantelar esto y rediseñar, porque, y comentábamos también en la radio, yo no recuerdo, a lo mejor habrán uno o dos nombres, pero prácticamente todos, para no decir todos, los que pasaron
por la presidencia del INDER salieron salpicados con hechos de corrupción. Prácticamente todos. Mira, Jorge, hay uno nosotros, que está preso, ¿verdad? Claro, para nosotros es fundamental como gremio de la producción y en eso siempre fuimos muy claros. En todos los casos de inestabilidad en el campo siempre tenemos o un motivo de que se generó en el INDER o es un funcionario del INDER o digamos algo. Eso lo sabe el presidente actual. Nosotros lo hemos manifestado eso. En ocasión de que se ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados en la cual pretendían, atribuirse facultades jurisdiccionales como institución y comenzar a mensurar tierras, ¿verdad? Y todos sabemos de que a través del inicio de mensura comienzan los casos de invasión. Si le sumas a eso, de que el INDER en realidad no tiene bien catastrada y bien sabida cuál es en realidad su activo patrimonial en concepto de hectáreas de tierra, y se habla de más de 3 millones en algunos lugares, en la región occidental que hoy nos toca, y hablamos de cifras inciertas en la región oriental, en realidad el problema es enorme, porque si una inmobiliaria trabaja de manera clandestina, como lo está haciendo hoy, y no hablamos solamente de esta administración, estamos hablando, tal como lo dijiste, de las administraciones anteriores también, ¿verdad? Llámese IBR de la época del doctor Fruto, ¿no? Se viene arrastrando una serie de situaciones en la cual hoy podemos decir de que el INDER no está funcionando como corresponde, pero no porque el problema queda internamente, eso irradia a todo el sector productivo y esa es la preocupación que tenemos la gente del campo, ¿verdad? Porque finalmente tenemos problemas en oriental, problemas en occidental, gente que va cobrando coimas por revertir resoluciones. O sea, es una situación realmente caótica y nosotros le hicimos saber eso al propio presidente actual del INDER, al doctor Torres, en ocasión en la que él fue a visitarnos en la Asociación Rural del Paraguay, se lo dijimos, ¿no? O sea, basta de mensurar 3-4 veces la misma propiedad, tenemos que sanear primero por dentro la institución de la manera en la que nosotros podamos ayudarle también, ¿verdad? Y a partir de ahí tratar de generar hechos positivos, porque hasta hoy es todo negativo, ¿no? ¿Cómo funciona el esquema? Vamos a presentar material. Este es un caso, como aclaramos al inicio, distinto al que se había publicado, el que saltó hoy, que generó la imputación a dos exfuncionarios del INDER. Este es un caso totalmente distinto. Este es un caso de despojo. De apriete, en primer lugar, y de despojo. No, ¿qué pasa cuando no pagas, claro, la coima? El otro caso sí se pagó. Exactamente. Este es un caso que no se pagó. Que no se pagó. Y ahí se movieron los resortes y le despojaron a este señor, Rolando Fernández, de su propiedad. Que hace la denuncia ante la fiscalía. Una denuncia formal. Y a correcto. Partir de eso nos agarramos y presentamos este informe que vamos a ver ahora. El recaudador de Friedman. El verdadero hombre fuerte de Friedman en el INDER es Enrique Gómez de la Fuente. De profesión abogado, dejó el bufete que lleva a su nombre para hacerse cargo de la codiciada dirección de la región occidental, el Chaco. La dirección que ocupa Gómez de la Fuente tiene bajo su órbita alrededor de 3.200.000 hectáreas. Habría llegado al ente agrario por recomendación del empresario Alberto Antevi, cercano a Friedman, quien lo habría recomendado para ocupar el estratégico cargo. Es considerado pieza clave del ahora ministro de Agricultura y responsable, según los funcionarios del ente, de un esquema de espionaje interno para recabar información y con eso destituir a funcionarios que le resulten incómodos a él y a su amigo el ministro. Con el aval de su jefe político, Gómez de la Fuente estaría detrás de un sistema recaudatorio de alto rendimiento que opera en el Chaco, incluso con el auxilio de un ejército de capangas, quienes le responden directamente. El esquema funciona así. Delegaciones del INDER visitan a los ganaderos que tramitan la adjudicación de lotes con la excusa de verificar las mejoras hechas y verificar la posesión de las tierras. Hecha la recorrida,
Le dejan al encargado del lugar el número de celular del director de la región occidental, Gómez de la Fuente, y se retiran. Paralelamente, Gómez de la Fuente redacta una resolución fantasma que desestima la solicitud de compra en trámite de los ganaderos visitados. Este documento no es ingresado al circuito oficial, sino que se usa como instrumento de presión sobre los interesados en avanzar con la titulación. Si estos contribuyen, la resolución desaparece. Si no lo hacen, la resolución entra en el circuito. El informe sobre las mejoras hechas en el terreno se fragua y se utiliza para argumentar la desestimación del pedido hecho por los ganaderos. Con este esquema, otros ganaderos ingresan a las facciones y se inicia un nuevo trámite. Los Capangas del Chaco, conocido grupo de desalojados profesionales, terminan el trabajo desalojando a los ocupantes. El recaudador de Friedman, como lo llaman los funcionarios del INDERT, es apuntado como el principal operador del intento de despojo que sufren unos ganaderos que desde el 2009 ocupan tierras ubicadas en la colonia Ñanembaé, en el distrito de Mariscal Estigarribia. La maniobra de despojo apuntaría a beneficiar a un empresario amigo de Gómez de la Fuente, Diego Chagra. Los vínculos entre el actual director del INDERT y el empresario son conocidos y datan de tiempo atrás. Gómez de la Fuente se había desempeñado como abogado y representante del empresario en un procedimiento de compra de tierras en el Chaco. Coincidentemente, las tierras de Chagra en el Chaco son colindantes a las que pertenecen a los ganaderos que denuncian el apriete avalado por funcionarios del INDERT. Acá estaban preguntando quién era Enrique Gómez de la Fuente. Ahí está. Ese es. Ese es. Ahora podemos compartir y mostrar el esquema, porque vamos a hablar después con el afectado, con Rolando Fernández. El ganadero que hace la denuncia. Hablamos por teléfono con él y va a corroborar esto que vamos a compartir ahora en este informe. Funciona el esquema de aprietes del INDERT. Ganaderos denuncian operativo de desalojo impulsado por funcionarios del INDERT. En una denuncia presentada en el Ministerio Público, el ganadero Rolando Ismael Fernández refiere que en el año 2015, en compañía de otros amigos, inició un proyecto de explotación ganadera en cuatro campos ubicados en la colonia Ñanembaé, a 150 kilómetros de Mariscal Estigarribia, Chaco. Los lotes inicialmente estaban solicitados por otras personas, por lo que se llegó a un acuerdo con las mismas para la explotación de las tierras. La mensura judicial necesaria para hacer el cambio de titulares finiquitó a finales de 2016 y con ello se pudo realizar el plan de uso de tierra y licencia ambiental. A mediados de este año, los ganaderos decidieron iniciar el proceso de cambio de titulares y ahí comenzó el calvario. Los funcionarios del INDERT comenzaron a plantear trabas e incluso a ofrecer en venta los lotes sin autorización de los ocupantes y sin proceder a notificar de la desestimación del pedido hecho por los ganaderos. Para ser beneficiario de un lote fiscal es necesario justificar la posesión del inmueble. Para ello, el INDERT comisiona a funcionarios a constatar la situación. En este caso, la comitiva del INDERT se constituyó en el lugar y acreditó la ocupación de personas que nunca habían pisado el lugar. En agosto de 2018, asume la dirección de la región occidental del INDERT el abogado Enrique Gómez de la Fuente. El nuevo director conoce bien la zona y los lotes. En septiembre del 2017, fue abogado del empresario Diego Chagra y la ganadera Los Lazos en la compra de 10.000 hectáreas colindantes con las cuatro fracciones en litigio. De acuerdo a la denuncia, al poco tiempo de asumir el cargo, el nuevo director contacta con uno de los ganaderos a través del secretario del mismo y sin rodeos le dice cuánto debe colaborar su patrón si no quiere que su expediente sea desestimado. El ganadero no acepta el trato propuesto con el mandamás del INDERT y automáticamente este último saca de su oficina la desestimación que convenientemente ya tenía lista
para los 4 lotes. La resolución de la desestimación del pedido de los ganaderos tuvo que haber sido notificada a las partes. Esto nunca ocurrió. El esquema dentro del ex-IBR sigue en mayo de 2019 con la autorización en paralelo de los siguientes expedientes. Lote F, Marcelo Fabián Morínigo Mazzulli, expediente número 578/2019, con fecha 17 de enero de 2019. Lote G, María Alejandra González Rodríguez, expediente número 5434/2019, de fecha 10 de mayo de 2019, con resolución de adjudicación de fecha 6 de agosto de 2019. Lote H, Tania Jacqueline González Rodríguez, expediente número 5924/2019, de fecha 10 de mayo de 2019, con resolución de adjudicación de fecha 6 de agosto de 2019. Lote K, Javier Ruiz Flores, expediente número 5935/2019, de fecha 10 de mayo, con resolución de adjudicación de fecha 6 de agosto de 2019. El equipo de la Caja Negra verificó los datos de las personas beneficiadas con esta adjudicación. Dos de ellas, María Alejandra González Rodríguez y Tania Jacqueline González, son hermanas. Ambas estudiantes, tienen 26 y 23 años respectivamente, viven en Villaliza, no tienen RUC ni actividad comercial comprobable. La otra persona beneficiada con el INDERT es Javier Ruiz Flores, de profesión jornalero, sin RUC y padre de las estudiantes. Padre e hijas fueron beneficiados con 4.000 hectáreas de tierra en el Chaco cada uno. Para el INDERT, estas personas lograron reunir el dinero para pagar el 25% que exige la ley para iniciar los trámites de adjudicación, alrededor de 500 millones de guaraníes cada uno. El cuarto beneficiado es Marcelo Fabián Morínigo, vinculado a la ganadera Los Lazos y amigo del empresario Diego Chagra. Los ganaderos afectados se resistieron a ser despojados de sus tierras y las millonarias inversiones realizadas. Ante la intención de no abandonar las tierras, denuncian que fueron víctimas de un equipo de desalojados profesionales liderados por el peligroso Evando Cabral da Rosa. La denuncia por coacción, robo agravado y abigeo fue radicada ante la Comisaría y la Fiscalía de Filadelfia el pasado 16 de septiembre. Aseguran que 25 personas fuertemente armadas ingresaron a la estancia Cristo Rey, sacando por la fuerza al capataz y a 2 empleados, quedando así en posesión del inmueble a la fuerza. Los denunciantes sostienen que el titular del ente estatal, Horacio Torres, y su director Gómez de la Fuente están en conocimiento del caso. Apañan a las personas que ingresaron a la fuerza a ocupar las tierras y que incluso son los impulsores del negociado de estas 16.000 hectáreas. Este caso que acabamos de ver, Cintia, es grosero. Así como está, por lo menos la denuncia formulada por este señor Rolando Fernández, que formuló la denuncia. El ganadero afectado. El relato que se hace es alevoso y escandaloso, sobre todo por quienes después figuran como los beneficiarios de esas propiedades. Correcto, y confirma el modus operandi que ya ocurrió lo mismo con el caso de Albino, el señor Albino. Lo que hacen, según los denunciantes, es tener preparada una resolución que desestima la adjudicación y con eso hacen el operativo de apriete. En este caso, en paralelo, se crearon otros expedientes y finalmente se adjudica en 3 de los casos a los estudiantes y al señor que es jornalero y en otro caso se titula a favor de otra persona que llamativamente es amiga del empresario al que mencionamos. Rolando Fernández, ganadero afectado, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, don Jorge Torres. Este caso, no sé si llegó a escuchar, acabamos de compartir en base a la denuncia que usted formuló,
estamos hablando de un despojo que usted tenía intenciones y de hecho trabajó esa tierra. Estamos hablando de 16.000 hectáreas en total, don Rolando. Así mismo, absolutamente. ¿Y en qué etapa está eso? ¿Ustedes ya dieron por perdido esto, el caso? Estamos luchando todavía, no queremos perder de esta manera. ¿Y qué fue para no ser tan larga la comunicación? En concreto, ¿quiénes fueron los funcionarios del INDER que se fueron a encararle, a plantearle la negociación a usted? A nosotros, la gente de INDER, no. ¿Cómo? Y fueron Enrique y unos 3-4 más personales. Enrique es Enrique Gómez de la Fuente. Sí, Enrique Gómez de la Fuente. ¿Y qué fue lo que exactamente le planteó Enrique Gómez de la Fuente, don Rolando? Sí, mire todo, estoy preguntando. ¿Qué fue lo que le planteó? Y nos pidió un monto de dinero para titular. ¿Se puede saber el monto, don Rolando? Nos pidió $480,000. $480,000 pidió Enrique Gómez de la Fuente. Así mismo, por las 16.000. Por 16.000 hectáreas que ustedes ya estaban trabajando esas tierras. Sí, estábamos desarrollando formalmente, teniendo alambrado perimetral, camino interno. Sí, desarrollando a full. Y ustedes, o usted en particular le dijo, esa plata yo no estoy en condiciones de darle, no le vamos a dar, y ahí empezó la odisea que usted relata en su denuncia. Sí, perfecto, no imponemos esa plata. ¿Y después de cuánto tiempo se da el despojo, don Rolando? Y en menos de 90 días, tiraron como perro. ¿Y ustedes tenían inversiones ya realizadas en ese lugar? Sí, bastante. Tenemos alambrado perimetral, camino interno, corral, casa, energía solar, postrero, tractores, un poco de ganado, con, ¿cómo te digo? Pozo artesiano, bebedero para los animales. Don Rolando, mucha inversión. Don Rolando, ¿usted podría contarnos cómo se dio este operativo de despojo? ¿En qué circunstancias y quiénes hicieron eso? Sí, fue un forma de asalto. En un día, tipo la 2 de la tarde, apareció un grupo de aproximadamente 20 a 25 personas. Y como se va la comunicación. Sí, encabezado por un tal Evandro y totalmente con armas de grueso calibre, todo cuerpo a tierra, los personales, y ya ahí con llevar un camioncito trasnado a pasarle, le tiraron a San Mariscal los personales. ¿Y este grupo comando a quién responde, don Rolando? Y yo creo que son mandantes de este Enrique, ¿verdad? Que es un grupo fuerte y están invadiendo en todas partes, así acá en el Chaco. O sea, el caso suyo es uno más. Hay otros casos similares, mismo modus operandi, que van, o que iba por lo menos, porque ahora ya está imputado, renunció al cargo Enrique Gómez de la Fuente con un grupo de gente, y van directamente a pedir plata. En el caso suyo, les pidió $480,000, don Rolando. Sí, así mismo. ¿Esto está en la fiscalía, la denuncia que ustedes formularon? Sí, por todos lados. Y otro problema, la policía de Obrón, de España, nadie te hace caso. Enrique Gómez de la Fuente, ¿él solamente se presentó solo o habló, invocó a otras personas en esta historia? No, y aparecieron una camioneta de la INDE entre, como te dije, 3 a 4 personas. Y directamente le hizo el planteamiento, sin más preámbulos. Sí, así mismo.
Don Rolando, gracias por estos datos, por su tiempo, muy amable. Dale, muy buena noche. Hasta luego, Rolando Fernández. Ahí está. Estoy acelerando. Podemos el monto es escandaloso. Pero tenemos otros temas, ¿eh? El monto es escandaloso. 480 mil dólares. Ese dato no teníamos en el informe. Una estancia que a valor mercado hoy estamos hablando de aproximadamente 5 millones de dólares. Tampoco es mucho. Si es que uno ve todo el perjuicio que se le genera al Estado paraguayo por no tener la casa organizada, sea este tipo de cosas. Si el INDER tiene un plazo establecido de que se le da al que tiene que explotar la tierra y este tiene que, la institución tiene que titular en el plazo de un año, no vamos a tener este tipo de aprietes locos, ¿verdad? Acá el Estado iba a perder, imagínate vos, que esa propiedad, 16 mil hectáreas, 400 mil dólares, yo le digo, es una vergüenza lo que el Estado pierde. Porque no, es no el solamente... Estado paraguayo el que deja de percibir ese dinero por no ir por las vías institucionales, por los canales institucionales. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es presionar para que el INDER comience a funcionar bien. Hay casos en la región oriental donde propietarios entregaron sus tierras para que sean objeto de reforma agraria. Lo dieron hace 40 años. A fecha de hoy todavía no cobraron esos ciudadanos. Muchos murieron. Tengo el caso de un señor de apellido Soberina en el INDER que murió esperando el pago de sus tierras y un expediente que tenía 20 años. Imagínate, y hoy los ciudadanos, es una locura. Imagínate, Jorge, aparte de pedirle esa cantidad de dinero y él confirma que es el propio Enrique Gómez de la Fuente el que fue en compañía de otro funcionario del INDER a solicitar esa cantidad de dinero, le piden ese dinero, lo despojan de sus tierras en este operativo comando que también él confirma ahora y denuncian también, y por otro lado adjudican a nombre de otras personas sus propiedades con todas las mejoras que ellos introdujeron ahí. Claro, Cintia, por eso te digo, el sistema de trabajo del INDER, por eso lo decía bien hoy el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, tenemos que reestructurar esa institución. Porque así como está diseñada hoy y por la forma en la que está trabajando hoy el INDER, permite de que haya gerentes o directores de zona o cualquier ciudadano, uh-huh, ¿verdad?, que con el mote de gestor esté apretando, como dice la nota, a los productores. Entonces, en realidad, el que termina pagando es el propio Estado paraguayo, porque acá tenemos que saber de que la persona adjudicada tiene la obligación de pagarle al INDER como Estado paraguayo, no a un gerente o a un gestor o a quien, ¿verdad? O sea, se le tiene que pagar al Estado paraguayo por las vías que correspondan. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos haces o tratás de tramitar por la vía correspondiente y tardás 20 o 30 años. Pero es literalmente 20 o 30 años. Entonces, si tienes que tener una garantía, si hace una inversión como la que hizo el señor Fernández, tiene que tener esa garantía. Totalmente, no puede ir un funcionario corrupto a plantearle, dame 480 mil dólares o te despojo estas tierras. Y de hecho se hizo. No le dio la plata y le despojaron de esas tierras. Por eso yo quería nomás aclarar, ¿verdad? No hablar de ningún funcionario, ni de Gómez, ni del presidente actual, ni del ministro actual, ni de nadie. Pedir como gremio que funcionen las instituciones. Si funcionan las instituciones como corresponden, yo no digo que se vaya a eliminar, pero por lo menos se van a depurar muchas de estas, porque hoy, como están funcionando las instituciones, definitivamente se facilita el apriete, se facilita que haya un gestor para esto, un gestor para aquello. Desde la entrada ya hay un pedido de coima. Entonces, hagamos que las instituciones funcionen como tengan que funcionar para que el productor o el inversor tenga las garantías, seguridad jurídica, ¿verdad?, a través del INDER. Y siempre pedimos también que a través del Ministerio del Interior nos den la seguridad física, ¿verdad? Porque si mezclas las dos cosas, hoy realmente uno está casi atado de manos y pies y no puede trabajar, ¿verdad? Vamos a seguir hablando contigo de la rural sobre este tema, porque ustedes también como gremios son actores importantes para sanear. Esto no se puede permitir, Diego. Fíjate, mi querido Jorge, que la Asociación Rural del Paraguay tiene representantes en diversas instituciones y estamos pidiendo lo mismo de siempre, tratar de que el Estado
como tal funcione como tenga que funcionar. Lo decíamos al ministro del al ministro de Agricultura y Ganadería, que estuvo en fecha de ayer en la Asociación Rural de Paraguay, le pedíamos eso. Denos la oportunidad de poder trabajar tranquilos. O sea, no pedimos otra cosa. Y vuelvo a reiterar, nosotros al presidente del INDER, independientemente de todo ya lo señalado en la brillante nota que acabo de ver, en realidad nosotros hemos pedido poder volver a la entidad que controla justamente todo esto, ¿verdad? Porque si estamos fuera del consejo tampoco podemos controlar claro, nada. Tiene que estar ahí adentro para mirar. Pero queremos que las cosas funcionen bien. Ya. O sea, el requisito nuestro es que la institución funcione como tenga que funcionar. Dios, Torales, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a vos, Jorge, a Cintia. A la vuelta de la pausa, Cintia, ya está con nosotros. Carlos Soler, ex gerente de créditos del INDER, hoy imputado por cohecho pasivo. ¿Cuál es la versión de Soler? ¿Él sabía de todas estas operaciones o no? ¿Cuál es su relación con Enrique Gómez de la Fuente y con el propio presidente del INDER, Horacio Torres, quien hoy lo acusó a Soler? Que de denunciante pasó a denunciado, decía. A la vuelta de la pausa, hablamos con Soler, la Caja Negra. Ya venimos. Seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 22 y 19, 33 grados la temperatura en Asunción. Carlos Soler está con nosotros, ex gerente de créditos del INDER. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, para toda tu teleaudiencia, a la señorita también. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación, Jorge, y la oportunidad de poder estar en tu programa y aclarar. Para entender, hay varias cosas que preguntarle a... ¿Acercarte? Me mandaron acá en la esquina. Bueno, vos estás muy cerca, tenés que irte un poco más. Me tengo que alejar de vos. No, eso ahí, me decir. No, pues hace mucho calor, apagaron el aire, entonces está muy bien. Sí, por eso tenemos que separarnos. Sí, 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 te lo he visto recién a Torales sacarse el saco. Pasábamos hoy el material de Leonardi Guerrero, el fiscal. ¿Te imputaron por cohecho pasivo? Sí, sí, ya estoy enterado de la imputación. ¿Y qué tenés que ver vos? El agente fiscal. ¿Qué tenés que ver con el caso Albino Méndez, caso Enrique Gómez de la Fuente? ¿Dónde entras vos en esta historia? En algún momento escuché este de denunciante pasó a denunciado, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que ocurre, ¿verdad? Esta es una historia que viene ya hace muchísimo tiempo atrás. Nosotros con el señor Albino nos conocemos de hace un par de años atrás, justamente porque un hermano mío hoy fallecido trabajaba con este señor. Y a través de él lo conocí al señor Albino, y justamente en virtud a esa amistad que había, él recurre a mí por el problema que se le suscita justamente en los lotes que tienen en la región occidental. El señor Albino Méndez tiene 3 lotes de 4.000 hectáreas aproximadamente, 2 a nombre de sus hijos y 1 a nombre de la esposa. Él recurre a mí como lo señalaba anteriormente, justamente porque ya estaba cansado este tema de las coimas. Méndez. Te digo, esto no es nuevo. De hecho, el tener 3 lotes en las condiciones que tiene él, ¿verdad? De 2 hijos y la esposa, hace de que exista ese tipo de aprietes permanentes por parte de la institución hacia este señor, porque no es regular que una misma persona en un núcleo familiar tenga 12.000 hectáreas. Entonces, obviamente ocurre este tipo de cosas. A él le desestiman justamente un lote, le desestiman la adjudicación. Se da a través de un dictamen que parte de la dirección de la región occidental. ¿Y por qué él tenía que pagar 120.000 dólares, 160 millones? 20.000, no, 25.000 era. 25.000 por sí, la imputación, dice 20.000, ¿verdad? Pero... 20.000 es lo que él y después se le pide más 5.000, y eso hace 160 millones. ¿Por qué se le pide más 5.000 en un momento? Porque es lo que se trasladó, ¿verdad? O sea, quiero ir por partes para que se pueda entender. Él recurre a mí justamente a pedirme ayuda. Y, ¿en qué términos, doctor, él recurre a vos? Justamente ya acuciado... Por la situación, claro, de los aprietes. ¿Y quién le estaba haciendo el apriete a él?
Bueno, en este caso se le desestima un lote, o sea, la adjudicación se le dejan sin efecto, ¿verdad? Ya teniendo un pago del 25% que justamente en virtud de eso tiene la adjudicación, ¿entendés? Vuelve todo a foja cero. Y el apriete viene por decir, bueno, vamos a anularle esta resolución de desestimación de adjudicación dejada a foja cero, pero tiene un costo, que es lo que se plantea y es lo que yo le traslado a este señor. Vuelvo a reiterar, esto lo hice en virtud a ayudar a una persona conocida de mucho tiempo. Tan conocido que hasta mi gigantografía de mi campaña electoral en las elecciones pasadas estaba en su playa de vehículos. O sea, no estamos hablando de una persona que por confianza mutua justamente recurre a mí. ¿Y vos sabías, doctor, que todo este procedimiento estaba siendo grabado por el Ministerio Público? No sabía. Es más, te voy a decir, porque esto es muy importante lo que vos estás preguntando. ¿A vos te parece que si yo voy a entrar en un esquema de coima? En primer lugar, con 16 años de vida pública impecable, 6 años como gerente del INDER, voy a usar mi línea telefónica que hace 25 años que tengo, sabiendo bien que los mafiosos, los sinvergüenzas, los coimeros, tienen 2 o 3 aparatos celulares con chip descartable para poder hacer este tipo de cosas. O sea, obviamente, doctor, no. Para entender obviamente mejor nomás, él siendo tu amigo, te graba todo sin que vos sepas. Exacto, me estaba grabando con el aval de la fiscalía. ¿Y vos no sabías? No, por supuesto que no. Yo lo que estaba haciendo era justamente encaminarle este tema, ¿verdad? Hasta que surge la propuesta. Él acerca los cheques, 2 cheques, uno de 100 y otro de 60 millones de guaraníes, para poder pagar la resolución en la cual se deja sin efecto, la resolución por la cual le desestimaban la adjudicación. Eso va a parar justamente a manos del señor Enrique Gómez de la Fuente. Yo acerqué las documentaciones, hoy están en el Ministerio Público, en donde se muestra el mecanismo que se empleó, ¿verdad?, en este caso. Y obviamente yo no podía denunciar porque tampoco el tema de la adjudicación no le salía. Es tanto así que yo le decía, no firmes porque el cheque era de terceros. No era un cheque librado a la orden del de terceros. Le decía yo, no firmes, esperá que te entreguen la adjudicación, como ya tanto le jodieron, y después entregar los cheques, que se hizo llegar, y esos cheques finalmente terminó en un estudio jurídico en España, 686. ¿El estudio jurídico del hermano del presidente? Yo no sé, hoy me entero de qué es, porque a mí lo que hace Gómez de la Fuente es enviarme una ubicación en donde está la dirección de España, 686, casi Rosa Peña, y decía, reenviado, porque me reenvía a mí, ¿verdad?, que vaya junto a Ámbar, creo que era la secretaria, y es todo lo que yo obtuve de información para transmitir nuevamente a Albino Méndez para que llevara ahí a canjear el cheque. ¿Pero se cobró la plata? No, nada. ¿Dónde están los cheques? Se desapareció, o sea, desaparecieron los cheques. Tal es así que por lo menos yo hice copia de esos cheques. ¿A vos tenés copia de esos cheques? Claro, eso... Pues yo estoy seguro que esos cheques habrán desaparecido. No, está todo en la denuncia que yo arrimé en el Ministerio Público. Está en la copia de los cheques. Yo quiero mostrar, un poco para ir entendiendo este caso, casi que tenés los WhatsApp, por favor. Estos son mensajes entre... Esto se puede acercar para leer bien. No pasa rápido, despacito, porque quiero leer Enrique Chaco. ¿Quién es Enrique Chaco? Enrique Chaco, ¿quién es, Soler? Enrique Gómez de la Fuente. Enrique Chaco es Enrique Gómez de la Fuente. Esta es la conversación que vos tuviste con él. ¿Qué tal, Enrique? ¿Firmó HSARP? Despacito, vamos. Sí, para que la gente pueda entender. Por eso, esto es martes 24 de septiembre. Fíjate vos todo el proceso, lo que duró el proceso. Pero ¿qué tal? Vos le escribís a Enrique Gómez de la Fuente. ¿Qué tal, Enrique? ¿Firmó H? ¿Quién es H? Horacio Torres. Horacio. ¿Esa RP? Resolución presidencial. Resolución presidencial. Y él te dice no. No, me dice. Me voy a... Junto a RF. ¿Quién es RF? En teoría es Rodolfo Friedman. ¿Por qué decía en teoría? Y porque así se maneja el... Bueno, ¿tú no sabías que Rodolfo Friedman manejaba? Eso no solamente yo lo sabe, todo el mundo. Claro. No, pues pensé que lo podía decir. No. Rodolfo Friedman, RF. Él te dice, no, me voy junto a RF. Exacto, se va junto a RF para hablar sobre esa RP que no se firma. Y ahí vos le decís, dale. Dale. ¿Le devuelvo nomás los cheques a Méndez o esperamos mañana? O sea, él ya había depositado los cheques.
Él ya le había entregado a usted los cheques. Exacto, los cheques estaban conmigo. Por eso le digo, le devuelvo los cheques a Méndez o esperamos mañana. ¿Por qué? Porque Horacio, no firma la RP. Horacio Torres. Y después ahí te responde, y esperamos mañana. Ahora, y esperemos mañana. ¿Ahora sí. qué dice? Ahora iré a hablar. ¿Con RF? No. Con RF. Y más abajo dice, si podés subir un poco más, dice, es un plaga este. ¿Quién es el plaga? H. Ah. Porque no le firma. Obvio. Espera un poco. Es un plaga este, Enrique Gómez de la Fuente, dice, refiriéndose a Horacio Torres. Horacio Torres, claro. Porque no estaba firmando la resolución. Porque si él firmaba la resolución, ya se podía endosar el cheque. Claro, ya ahí iba a endosar el cheque al vino. Y obviamente iba a efectivizar este señor. Esta es otra conversación. Enrique Gómez. Este miércoles. Ya está. Carlos. Hacele nomás que te firme. Eso. Genial. Ya está, quiere decir, ya está firmada la resolución. Le damos para el mediodía. Ahora, la resolución en mano. Ahora le llamo, vos le llamás a Méndez. Claro. ¿Y qué le decía a Méndez? Le digo que está la resolución firmada. Y después te dice, hola Carlos, te cambió Méndez. No, ese ya es... Más adelante, esto fue alrededor del mediodía, están las horas justamente en los chats, en los mensajes de WhatsApp, en donde están las horas de que estos fueron dando este intercambio de conversaciones. Dice, ahora le llamo, Carlos Soler le llama a Albino Méndez y le dice que ya está la resolución firmada, que venga a la oficina. Él viene junto a mí y firma, endosa los cheques con su cédula de identidad, y eso se le entrega a Gómez de la Fuente. ¿Quién le entrega a Gómez de la Fuente? Yo le entrego a Gómez de la Fuente. ¿Vos le entregas los cheques? Yo le entrego los cheques. ¿Los cheques de la COI? Los cheques que deja Albino Méndez. ¿Hay otra conversación? Sí. Albino Méndez me dice, Carlos, por favor, que esos cheques no se presenten porque esto es una propiedad que yo había vendido en Carapeguay a unos jóvenes que todavía no tienen mucho movimiento en la cuenta corriente y probablemente no tenga fondo. Y le digo, yo voy a entregar esto. Yo quiero aclarar que esto yo lo hice y vuelvo a reiterar hasta el cansancio, lo voy a decir. Hacerle un favor a este señor que ya pasó por muchos problemas, por muchas esquilmadas en dinero, por esas tres propiedades para poder ir documentando. ¿Esto qué es? ¿Y si Enrique, qué es esto? Esto vos le estás escribiendo a Enrique Gómez de la Fuente. ¿Y si Enrique? A ver, esto ya es, dice, y sí, Enrique, yo ya no le quiero llamar. Cuando hablé con vos, continúo la secuencia para que se entienda esto, sí. ¿Verdad? Dice, si vuelven atrás. Al anterior, donde termina. Dice, si hace la pregunta de si ya pagó. Sí. Porque el cheque no tenía, o si se trajo el dinero, porque el cheque no tenía, en teoría, fondo, ¿verdad? Entonces, yo le digo que no. Y ahí le digo, yo ya no le quiero llamar. Cuando hablé con vos me dijo, sí o sí, don Carlos, yo soluciono esto. Por ese mismo día que iba a efectivizar en teoría el cheque. Sí, entiendo, me dice, no le llames nomás más y ya cortamos por lo sano. Bueno, Enrique Gómez es la fuente, pero ya con el cheque en su poder. Después, si pasan a la otra lámina, por favor. Entonces cerramos la secuencia de esto. ¿El siguiente? Ahí ya va a cambiar. Ok. No, este no es. Bueno, en el siguiente, como no trajo el dinero... Ahí está. A ver si podemos acercar un poco. Yo ya no veo tanto como antes. Este es el siguiente. No, ese es el primero de todos. Bueno. Que tal firmó la RP. Ya está, hacerle que te firme. Eso ya pasamos. Ya fui explicando. Ahí está. Ese es. Ahí, cuando ya está el cheque en su poder... Me dice, te voy a enviar la ubicación donde quiero que lleve el dinero. Y esta envía... es la dirección, esta es el estudio jurídico. Claro, después me entero que es un estudio jurídico. Y me pregunta inclusive más abajo, ¿ya apareció? Con signo de interrogación, o sea, sí ya pasó por el estudio jurídico. Después yo me entero de esto, ¿verdad? De que ahí se envió el cheque. El señor Albino, tengo entendido que fue ahí. Porque creo que el fiscal... de la causa fue a allanar también este lugar y creo que se comprobó que el señor Albino pasó por ahí. A partir de ahí yo ya no sé absolutamente nada, no sé qué pasó con los cheques. No hubo finalmente la entrega y como habrán escuchado, porque a mí me cuentan, yo no tengo
este conocimiento o por lo menos no escuché los audios que se estuvieron reproduciendo, en donde yo le digo claramente, yo hasta acá llegué, yo no quiero saber más nada de esto, Lino querido. Yo te ayudé con este tema, nunca hice mi vida. Doctor, ¿en qué momento usted decide poner esto a conocimiento de la fiscalía? Porque usted hace la denuncia, sí, ¿no? Claro, hago la denuncia el viernes, el sábado yo tuve una crisis hipertensiva, porque ya estaba harto de esto, con muchísima presión. Tal es así que yo estuve internado el sábado. ¿Por qué la presión? ¿Quién, o sea, porque era insoportable, era insoportable la presión con esto. Ojalá la fiscalía pueda llegar al fondo de todo esto, abogo porque así sea, que esta investigación pueda arrojar luz y la verdad sobre el tema. ¿Sabes por qué? Te digo, porque era atosigante cada una hora. Me llamaban a preguntar si ya pagó el Enrique Gómez, cada una hora. Tal es así que yo tuve una crisis hipertensiva, me tuve que ir a internar y me dieron 72 horas de reposo. Doctor, pero hay algo que no... Sí, que, a ver. Discúlpeme, pero no me queda muy claro. ¿Cuál, por ejemplo? Usted en todo momento se reafirma en que hizo todo esto con el fin de ayudar a un amigo, dice usted. Al señor Albino. Claro. Al señor Albino, sí. Correcto. ¿Usted sabía de que comprometía su conducta con un delito? O sea, hoy usted está imputado. A sabiendas de eso, de la consecuencia que podría tener eventualmente, ¿usted igual decide ayudar a su amigo? Totalmente. Sabiendo de que esto podía ocurrir. Porque de hecho, pasa es que es el mecanismo que se estaba empleando. Ustedes estaban mostrando recién, eso que estuvieron pasando, eso no es ficción, eso es realidad. Ese pedido de 480 mil dólares. Sí, no, pues eso no es ficción, es una realidad. Yo sabía que a Albino Méndez le desestimaron su adjudicación y no le iban a sacar la propiedad más. ¿Usted conocía desde ese cargo otros casos similares? Muchas personas me denunciaron verbalmente. No. Muchas personas. Casos similares al de Albino o al de Al de Albino y al de otros casos que fueron desestimados. Entendeme bien lo que te voy a decir. Porque lo que ustedes estuvieron pasando no se aleja de la realidad. Que fueron desestimados y que fueron vueltos a adjudicar y que inclusive se titularon a velocidad luz. Ojalá la intervención que me contaron va a haber en este entonces pueda llegar a profundidad a investigar en un año todas las adjudicaciones y titulaciones que se hicieron en la región occidental. Doctor, y si usted conocía ese mecanismo, ¿por qué no hizo la denuncia ante la fiscalía? No tengo pruebas. Vos, si no tenés pruebas, no podés hacer denuncia. Yo te voy a decir una cosa. Yo hace 6 años que dejé el Parlamento. Yo no tengo fueros. No puedo temerariamente denunciar algo que yo sé y no tengo cómo poder sustentar una denuncia. Y más todavía con gente poderosa, estamos hablando de gente poderosa. Esto es un equipo. Yo soy una cosita así en ese... justamente este tema de lo de Albino, aún sabiendo de que esto podría... Es un riesgo que yo corrí, es lo que trae a la luz hoy. Y me alegra, no importa que me hayan imputado, porque yo sé que la verdad va a triunfar, pero es la oportunidad que tuve para poder demostrar el esquema de coima que hay en la institución. Ahora... A ver, Carlos, uno cuando lee estas conversaciones vía WhatsApp sí. que acabamos de mostrar y de compartir, y ahora vos lo asumís sabiendo las consecuencias, porque estamos hablando de un hecho de coima. De hecho, de coima. Claro. Yo creo que por eso, de hecho, hoy estás imputado. Totalmente. Y en esta conversación... Y audios que yo no pude escuchar, pero sí me comentaron de la charla entre Albino Méndez y vos, salta de que eras vos como que formabas parte del esquema. Un intermediador claro, de los coimeros. En realidad, ahí había coima de por medio, 25 mil, decía ahora, de dólares. Y da la sensación de que vos te ibas a buscar, gestionar y llevarle y responderle al jefe que era Enrique Gómez de la Fuente. ¿Cómo vos te desmarcás a partir de ahora que estás haciendo el relato de todo esto, más allá de que puede ser real lo que vos digas? Ahora, yo no lo dudo. Cuando decís, les quise ayudar a un amigo, pero ¿cómo te desmarcás de esta afinidad y de esta conversación, así como que parecía que vos formabas parte del esquema, del esquema, ¿verdad? Claro, claro. Del esquema. De eso vamos a hablar, porque tengo que hacer una breve pausa ahora. Pausa, ya venimos.
Bueno, seguimos en La Caja Negra, estamos en vivo y en directo. Esto que te preguntaba, Soler, ¿cómo vos te desmarcás de todo esto? Cuando se escucha el audio, esto que se pasó esta mañana de Méndez contigo y estas conversaciones de WhatsApp, que por un lado estas conversaciones de WhatsApp, yo rescato lo siguiente, que Enrique Gómez estaba en la historia, ¿verdad? Y lo mismo lo de Horacio Torres, que también se le reportaba él lo que estaba sucediendo, y aparece el nombre de RF, Rodolfo Friedman, uh-huh, en toda esta historia. Pero aparte de eso, yo digo, ¿cómo? Y me pongo en la posición de la gente, ¿verdad? ¿Cómo te despegas vos de esto cuando que parece que en realidad, te digo lo que a mí me parece, que cuando salta, o no sé si vos te enterás de que la fiscalía ya está investigando, como que vos te adelantás y haces una denuncia ya de todo esto ahora que se pilla este esquema? Porque entiendo cuando vos decís, le quise ayudar a un amigo, pero cuando decís le ayudo a un amigo, entras y te embarrás hasta el cogote, ¿verdad? Yo no sé cómo salir de esto, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que pasa, Jorge y teleaudiencia? Yo he hecho infinidad de denuncias cuando fui diputado por 10 años. Conozco muy bien el esquema. He trabajado con la unidad de delitos económicos muchísimo tiempo. Es fácil de afuera ver y desde adentro es otra cosa absolutamente diferente. El único mecanismo que tenía para poder garantizarle a este señor de que no le jodan ni le saquen la propiedad era este camino. No había otro. Y no era más fácil cuando vos te enteraste. Esa es la realidad. Pero no era más fácil, Carlos, cuando vos te enteraste de que hubo un pedido de coima a Méndez. No era mucho más fácil, con tu experiencia de cuánto, 10 años de diputado, sí, llamarle a algún fiscal, decir, hay un caso, vamos a hacerle el seguimiento. Orientarle a la persona que haga la denuncia. O le pasabas a alguien, a algún medio de comunicación, para instalar, para hacer un seguimiento, para no quedar pegado, digo, ¿no? Mira, fundamentalmente yo creo, quiero que se entienda que no estamos jugando con un equipo de segunda división. Estamos jugando con profesionales. Te estuve contando en el corte que él se maneja con 5 celulares. Enrique Gómez de la Fuente. Claro. Entonces, estamos hablando de gente profesional, no amateur. Acá le iban a sacar la propiedad, no había otra forma. Yo sabía inclusive el riesgo que podría representar esto para mí. Y fundamentalmente por la confianza y la amistad que me unía con este señor a través de un hermano que ya falleció, es que yo le dije, yo te voy a ayudar. Desde un principio le dije eso, pero yo no tengo absolutamente... Pero al final quien recurre a la fiscalía es Méndez, por esto... No, obvio, lo que hace es, hace la denuncia contra personas innominadas. Aparece Carlos Soler porque fue con el que tuvo contacto para poder llegar a esta pero instancia. Pero en estos audios, en estas conversaciones, Méndez en ningún momento dice que, o te pone a vos como un aliado, amigo suyo, con intenciones de ayudarlo, sino todo lo contrario. No. Ustedes, o sea, yo no escuché todos los audios, pero todo lo que me comentan que escucharon, y yo me acuerdo de la mayoría de ellos, justamente hablamos en esos términos, ¿verdad? De que yo le ayudaría a poder solucionar este tema. En virtud a que ya este señor venía desajuiciado de administraciones anteriores en las que permanentemente estaban extorsionando y chantajeándole para poder avanzar con sus expedientes. Horacio Torres te manda al frente hoy. Sí. Dice el 24, yo dispuse, sí, el 24 dijo, sí, su salida, nosotros pillamos este esquema y yo decidí sacarlo de la institución. Mira, Horacio Torres dice muchas cosas. Es un señor que sufre de incontinencia verbal y la verdad que muchas veces son absolutamente inconsistentes, ¿verdad? En algún lado menciona de Carlos Soler nunca se integró al equipo, dice. Obviamente, ese es un equipo que se maneja de manera absolutamente al margen de las cuestiones legales. Nunca me integré a su equipo. Y te voy a contar, pues me encanta la pregunta, y traje el documento. Él me destituyó el 24 de septiembre. A través de una resolución. Ahí está. A través de una resolución me destituye el 24. Dice que me saca por todos estos temas, ¿verdad? Y me agradece otra vez, me da gracias por los servicios prestados a la institución. Contradicción. Y yo el 25, el 26 y el 27 entro a la institución como gerente de crédito, marcando el reloj
entrada y salida, y firmando documentos importantísimos, muchísimos documentos, como gerente de crédito. Y él me destituyó el martes 24. Yo le estoy hablando hasta el viernes 27. Y yo redacto mi renuncia el viernes de tarde, presento el lunes a las 7 y 12 de la mañana mi renuncia de instituto. Pero atiendan una cosa. El 24 le designa a Clara de Matei como gerente de créditos de mi reemplazo. ¿Correcto? El 27, yo como gerente de crédito, acá está el sello, Carlos Soler, gerente de crédito, remito un memorándum de la auditoría interna a Clara de Matei, mi funcionaria subalterna, y dice, recibí conforme 2709-2019 a las 9:45. Mucho allá en aquella cámara. ¿A dónde? ¿Acá? Ahí. ¿Allá? Ahí. Dígame dónde, acá. Bueno, a las 9:45, ataca con la firma de ella. En teoría, ella ya era la gerente de créditos, desde el 24. Y acá el gerente le remite el documento a la directora de recuperación de crédito que recibe en calidad. Estamos hablando, Jorge, de producción de documentos públicos de contenido falso. ¿Por qué muestro esto y por qué traigo? Porque esto es muy importante. Así maneja la documentación Horacio Manuel Torres. Así se manejó lo de Albino Méndez. Le desestimaron sin ton ni son una adjudicación. Y le volvieron a poner otra resolución en la cual dejan sin defecto esa... O sea, el manejo administrativo, y este es el manejo que tienen, demuestra claramente de que hay un manejo turbio en la institución. Esa es la realidad. Eso también yo denuncié en la unidad de delito económico, con todas las documentaciones respaldatorias y todos los documentos que yo he firmado en esos tres días, que yo ya no era gerente según Horacio Torres. A propósito de esos manejos turbios, Cintia, tenemos el testimonio de un testigo clave que aclaro que nosotros sabemos quién es, dónde vive, a qué se dedica, toda la información tenemos nosotros. Y tenemos la garantía de preservar nuestra fuente. Él pidió que se proteja su identidad. Sí. Él hace un relato y cuenta el modus operandi De ambos casos. El caso Albino y el caso de la ganadera que presentamos. El caso de la ganadera de Rolando Fernández. Sí, Cristo Rey. Vamos a pasar la primera parte de este testigo clave. Escuchen lo que cuenta este señor. A ver. El Chaco está a cargo de Enrique Gómez de la Fuente. Enrique Gómez de la Fuente es hombre de confianza de Rodolfo Friedman. Rodolfo Friedman es el INDER, es el bastión de Rodolfo Friedman. Él maneja la parte administrativa con su ex administradora de la gobernación, Margarita Narváez, y la parte del Chaco con Enrique Gómez de la Fuente. Enrique Gómez de la Fuente tiene autonomía en la institución. Él decide todo. ¿Cuál lote se adjudica? ¿Cuál no? ¿Cuál lote se verifica? ¿Cuál no? El presidente no tiene injerencia en el Chaco. El expediente, cuando está en etapa de adjudicación, se procede a una verificación de ocupación para ver si el plan de explotación que se presenta se ha cumplido. En todos los casos que estuvimos viendo, vimos que los planes estaban cumplidos. Sin embargo, igual Enrique sacaba una resolución por la cual se te desestima tu solicitud por no cumplir el plan de explotación. Acto seguido, rastrea al recurrente para pedirle, para llegar a un acuerdo económico, para levantar la resolución de desestimación y adjudicar. Tenemos actualmente, así bien confirmados, son los casos de Albino Méndez y el caso de Cristo Rey. El caso de Cristo Rey en particular es un caso aparte, pues la gente no llegó a un acuerdo económico con Enrique por desconfianza hacia su persona. Entonces, ¿qué pasó? Enrique, a la par de los expedientes administrativos que estaban sobre esas solicitudes, forma nuevos expedientes, adjudica y titula
titula a favor de estos nuevos expedientes. Acto seguido se procedió a un desalojo sin documentaciones jurídicas para realizar el desalojo. Fue un desalojo al estilo comando, a tiro, a la gente se le alzó en un trasganado y se le trajo a Mariscal. Y hasta ahora están en el lote en esas condiciones. Albino llegó a un acuerdo económico supuestamente, pero solamente a los efectos de desnudar esto. Es por eso que la fiscalía tiene grabaciones de las conversaciones de Soler con Enrique por todo este tema, por todo el negociado. Son como 3 meses de seguimiento que se le estaba haciendo, solo que a la hora de la entrega del dinero creo que se filtró la información y por eso cayó eso. Carlos, que dice este testigo clave, a la hora, que es lo que es la presunción que tenemos todos, ¿verdad? A la hora de, en esa gestión que hiciste con Méndez, cuando se iba a repartir el dinero ahí, parece que se filtra la información y ahí es que se destapa. Yo te digo, es más que lo cuente, yo realmente me quedé sorprendido con la declaración de esta persona. No solamente es lo cuente, sino no veo nada más acerca que la verdad, ¿verdad? Pues ese es el manejo. Realmente ese es el manejo. Enrique Gómez Lafuente es un administrativo. Él es un administrativo. Pero depende directamente el que firma la resolución de Horacio Torres. Nada tiene fuerza sin la resolución presidencial. Tengo que hacer una pausa cortita. Ya venimos. Tenemos la segunda parte de lo que dice el testigo clave en el relato. Cuenta el modus operandi de los aprietes en el INDER. A ver. El apriete se hace en el lote. Envían funcionarios para notificarles en el lote que se tiene que presentar junto a él, o si no se presentan, se va a desestimar directamente su solicitud. El caso de Cristo Rey es un poco más grave porque a la par de eso se hicieron informes en donde las mejoras de estas personas que estaban ocupando se le adjudicó las mejoras a las nuevas personas. Es decir, una gran inversión de dinero que queda un robo, una gran inversión de dinero que queda a favor de otra persona que nunca ocuparon el lote. Él maneja exclusivamente el Chaco y por lo visto vino con la sola intención de recaudar, porque otros adelantos en el Chaco en cuestión de trámites no hay. Por ejemplo, el Bajo Chaco nunca se tocó. La base es de $30 por hectárea, por un lote de 4.000 hectáreas. Son $120.000 por lote, solo para conseguir la adjudicación y titulación. Sin eso no hay caso. El tema con Enrique es que el negociado no es ni siquiera exclusivo de Enrique. Él tiene su respaldo político, vamos a decirle, que es Rodolfo Friedman, quien le puso en ese lugar al solo efecto de recaudar. Tanto es así que el presidente, el señor Horacio Torres, ni idea tiene de lo que firma. Ustedes podrán ver en el caso de Albino Méndez que él firma una desestimación de una solicitud con importantes mejoras y luego firma un levantamiento, el dejar sin efecto esa resolución. No me consta eso, no creo que esté al tanto. Más bien le habrá dicho, este es tu cupo y vete vos. Terrible esto, ¿no? Pero absolutamente. Yo quiero insistir con un tema porque me parece fundamental, Jorge y la teleaudiencia. La fecha en que me despide Horacio Manuel Torres, el día 24 de septiembre, por resolución,
Y fíjense los mensajes intercambiados con Enrique Gómez de la Fuente, posterior 24. ¿Cómo podía Enrique Gómez de la Fuente seguir insistiendo conmigo si yo ya estaba despedido para que se pudiera acercar el dinero de Albino Méndez a él o a la dirección que él pasó los días 25, 26, como se muestran en los mensajes, si yo ya estaba despedido de la institución? ¿Por qué él tendría que recurrir a mí si yo ya no estaba en la institución? En estas conversaciones de WhatsApp, o sea, que vos tuviste con Enrique... Lectura comprensiva todo esto, ¿eh? No, claro, pero viste que hablan de la coima, sí, que le va a cobrar Enrique Gómez a Méndez y vos todo el intermediario. ¿No me acuerdo? Sí. Asumí el intermediario. Y en algún lado de la conversación, porque de hecho estoy seguro que la fiscalía va a pedir que vos arrimes tu teléfono. Sin ningún problema. Y no hay una parte donde dice, vos te quedás con una parte de esos 25 mil dólares. No, es más, le aclaro un montón de veces al señor Albino que no tengo ningún interés más que ayudarle en este tema. Y lo hacía, y lo digo, mirando de frente a la cámara en honor a la memoria de mi hermano fallecido, que trabajó mucho tiempo con él. No tenía ningún interés y se lo he dejado clarísimo. Y le dije, te voy a ayudar hasta que soluciones este tema, inclusive hasta que te den el título al vino, le dije. Porque yo conocía de ese esquema. Por eso que, mira, quizás yo sea una, no sé, una pieza en este momento que hasta se puede decir que pecó de inocente o pecó de ingenuo o lo que quieran llamarlo, de acuerdo a la visión que tenga la gente. Pero creo que esto es lo que tenemos que hacer en este país. Tenemos que animarnos a denunciar. Claro, este sistema de corrupción, ahí coincidimos, Carlos, de mafia pero que hay, Carlos, instalado en la institución. Yo te conozco hace 10 años. Yo digo, vos eras el zar de la denuncia. Vos sí denunciabas todo lo que había. Él sí denunciaba a todo el mundo. Yo digo, vos estando adentro y viendo, observando un caso alevoso en que a un amigo tuyo le estaban pidiendo coima para no sacarle su propiedad, ahí nomás yo digo, ¿por qué no denunciaste en ese momento, desde el inicio a la fiscalía y le hacían el seguimiento con orden judicial? Pues, si hacías eso, hoy no ibas a estar pegado, no ibas a estar imputado. Sin ninguna duda, yo entiendo perfectamente el análisis hacia donde vos llevas esto, ¿verdad? Pero no, te vuelvo a reiterar. Es donde yo llevo, no, Carlos. Es la realidad. Te vuelvo a reiterar, Jorge. No había otra manera. Este señor no se iba a animar con un extraño. Lo hizo por la confianza que tenemos. No había otra manera. Él recurrió a mí justamente por eso. No es que recurrió a Carlos Soler y así, le voy a ofrecer la coima para echarle a Carlos Soler. No. Aparte, yo te digo, este señor ya pasó mucho de esto. Pero sin embargo, doctor, este señor filma todo con la fiscalía. Sí, filma. Él hace la denuncia contra personas innominadas. Por eso le digo, si yo hubiera tenido la intención de hacerlo por un beneficio económico, personal, llámese coima o lo que quieran, lo hubiera hecho de cualquier otro teléfono y cualquier otro chip. No voy a usar mi teléfono que hace 25 sí años tengo, por favor. Bueno. Por un lado eso, por otro lado... Nos tenemos que ir, no, pero te digo, porque esto me parece importante cerrar. Yo hace 6 años soy gerente, o sea, fui gerente de crédito del Inter. Jamás hubo una denuncia en mi contra. Jamás. Ni un sumario. Ni un sumario. Mira lo que te digo. No tengo un terreno de 12x30. Yo tenía la oportunidad de tener lote en el Chaco, lote en la región. No lo hice. No lo hice justamente porque mi manejo siempre fue transparente en la institución. O sea, me parece bien, yo me voy a someter a los mandatos de la justicia y ojalá Dios quiera y salga esto a la luz. Y ojalá este grupo de corsarios que desembarcó en la institución, que responden a ciertas personas, puedan, los que van a intervenir hoy, entrar a profundidad y a hurgar eso y a sacar la pus que hay en este momento dentro de la institución. Bueno, vamos a hacerle seguimiento a este tema. Por supuesto, mañana vamos a seguir hablando mucho sobre esto. Esto es el inicio, esto es la punta del iceberg, como se dice, de todo este escándalo, de todo este esquema. Lo cierto es que vos estás imputado. Supongo que todo esto vos tenés que ir a hablar con el fiscal, sí, todo el procedimiento. ¿Quién es tu abogado? El doctor Oscar Germán Latorre. Bueno, nos vamos, Cintia. Nos vamos, Jorge. Gracias, chao, por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.
Este programa fue auspiciado.